Cuando yo estaba en mi país natal, iba a una escuela llamada Joseph. Si tomé mi mochila, me fui. Alcancé a ver a mi amigo llamado José Hermano. Le quería decir algo chistoso, pero se volvió loco y corrió hacia el microbús de nosotros. Lo seguí hacia allá y salió Jan, y él era una persona latina, pero parecía una persona china. Me agarró por atrás y me enojé y le pegué con mi cabeza. Y me soltó. Agarró un palo, José también agarró un palo y otro niño también. Y me trataron de pegar, pero agarré las dos palas y me pregunté dónde estaba el otro niño. El otro niño iba a pegarme, pero salté y le pegué con mi pie, haciéndolo caer. Jan dejó el palo y agarró otro palo y logró ponerlo en mi cintura, haciendo que me quedara una cicatriz. Me fui a mi bus y se enojaron conmigo, pero le dije todos los niños que estaban enojados. Se ponieron enojados con Jan y me dijeron que no me preocupara y que iban a hablar con Jan. No sé qué dijeron, pero Jan me gritó diciéndome llorón y trató de golpearme. Me levanté y Jan se enojó más. Trató de pegarme y lo logró, pero dejé que me pegara en mi cabeza. Lo hizo muchas veces, una y otra vez. Me enojé y lo agarré por las manos. Le pegué con mi cabeza en su boca. Me soltó y lloró. Al siguiente día, el papá de Jan me dijo que no peleara con él porque puede ser muy peligroso. Entonces lo dejé. Nunca me hice amigo de él. No me junté con él. El fin.